Escucha la canción. Hoy que te vuelvo a mirar la laguna vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. Me está bañarme en tus aguas, me está matando el calor. No importa que ya no tengas aquel rostro encantador, una bandada de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro, lagunita de mis sueños, porque también mi caballo en tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio. Ay, Dios mío santo. Bueno, queremos darle gracias al Dios Todopoderoso por estar aquí reflexionando siempre, pensando más allá siempre, analizando siempre todo lo que vemos, oímos, escuchamos, leemos, reflexionarlo desde lo humano, desde lo espiritual, desde lo cristiano, como digo yo siempre. Y si digo que soy cristiano y no cumplo esto, no soy cristiano. Si digo que soy bolivariano y no cumplo esto, no soy bolivariano. No soy bolivariano. No soy. Así de sencillo. Por su fruto los conoceré. ¿Eh? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Lo he dicho 1,000,000 de veces. 1,000,000 de veces. ¿Eh? La palabra dice de Dios que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Nosotros los cristianos decimos que trabajamos para Dios, para la gloria de Dios. No para la gloria de los hombres. Mire, yo creo que yo he leído esto varias veces, ¿verdad? El libertador Simón Bolívar. La única libertad que no debe consentirse en una república es la libertad de la lisonja, porque esta establece una escuela fatal donde se pierde toda noción de moral y dignidad. Es peligroso todo aquel que elogia sistemáticamente a los hombres. La naturaleza humana es vulnerable a la lisonja, al halago. Por honesto y probo que sea el gobernante, siempre estará expuesto a sucumbir ante la adulación. Ante la adulación. Cuidado con los adulantes. Nada impide que se reconozca o aplaude ocasionalmente una buena ocasión o actuación. Pero no debe permitirse jamás la alabanza desmedida, porque ella induce a la pérdida de la moral y de la dignidad, tanto de quien la prodiga como de quien la recibe. El primero al limitar su libertad de censura, el segundo al limitar su capacidad de sanción. De aquí que nuestro libertador califica de peligrosísima, es decir, de destructora de la libertad, todo aquel que elogia sistemáticamente a los hombres. Yo lo he dicho aquí, se fiere a los principios, no a los hombres. ¿Eh? Esa adulancia desmedida siempre hace un daño terrible. Trabaje para Dios, trabajemos para Dios. El humanismo. El día de ayer, en una locución presidencial, ¿verdad? En un acto de unidad nacional, ¿no? Nuestro comandante presidente dio una locución junto a una serie de expertos, hombres estudiosos del tema del Esequibo, que es el tema que nos atañe, producto de la avaricia norteamericana, la ExxonMobil, sus apetencias imperiales siempre. Ayer el Imperio Británico, hoy el Imperio Norteamericano, que no hay duda de esto, no debe haber duda, tiene sus manos metidas en la República Cooperativa de Guyana. No hay dudas. Lo decía recientemente el día lunes, ¿no? Todo este tema, esta discusión o este tema que se retoma del Esequibo ha servido mucho para conocer mucho más detalles, para que nuestro pueblo se empodere mucho más del conocimiento de lo que ha significado, como diría mi coronel, bueno, mi general hoy, Pompeyo Torrealba, padre, abuelo, como yo le digo, mi abuelo siempre,
Y ayer el orgullo más grande haberlo visto recibiendo el sable del Libertador y su grado de general de brigada. Años luchando, aquí está su libro. Yo lo tengo, esto me lo obsequió mi abuelo en el año 2015. ¿No? Aquí está. ¿No? Dedico este libro, yo lo puse la otra vez, ¿verdad, querido compañero? Dedico este libro a un compatriota bolivariano y nacionalista, Capitán Gustavo Cedeño, a quien me une una amistad nacida en pleno combate por la lucha de la recuperación de nuestro Esequibo. Deseo que estas líneas contenidas en este libro te sirvan de utilidad personal y profesional, y que en ellas recuerdes, ¿no?, y que te conviertas en un multiplicador de la odisea de recuperar lo que es nuestro por la historia, por la razón y por la justicia. Atentamente, aquí me escribe mi coronel Pompeyo, aquí está su firma y aquí está la fecha que me lo regaló. Y a donde quiera que yo he ido, con mucha humildad a hablar del Esequibo, lo poco que conozco del Esequibo, que ayer un gesto de humildad. Las palabras de mi coronel Pompeyo ayer, decía él, cuánto me alegra, Dios mío, casi que lloré viéndote ayer, mi general Pompeyo. Lloré de emoción, la emoción que sentí es indescriptible. A quien entregó su vida a una lucha. Aquí está parte de la fundación de Ciudad Esequibel. Míralo aquí, yo sé que no se lee mucho. Aquí están sus escritos. Ahí está él fundando la ciudad de Esequibel, muy joven. Ya voy a leer parte de lo que dice aquí él, ¿no? Hoy, 6 de agosto del año 2001, fue fundada la ciudad Puerto Esequibel por el coronel del ejército venezolano Pompeyo José Torrealba Rivero, al margen del oeste del río venezolano, al sur del río Apanao, aproximadamente, y están las coordenadas y todo. Y está él aquí, ¿ves? Señor Antonio Guamache, señor Héctor Maximiano Díaz, señor José Ángel Belisario. Por aquí están fotos de su lucha. Mire el busto. Mira aquí esto, querido compañero. De este busto que está aquí, hay un busto allá en la Cancillería donde está un salón hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Que estoy pendiente por hacer un programa desde allí para que veamos esa hermosura de salón que ilustra, ¿no?, de manera gráfica la historia de nuestro Esequibo, de esa reclamación histórica. Este busto está allí, este busto que está allá en Ciudad Esequibel también está en la Cancillería. Eso se lo llevó mi general Pompeyo y allá puso a mi general Bolívar. Aquí están los preparativos del trabajo, mira. Cuánta lucha, mi general Pompeyo. Por eso es que yo haberte visto ayer allí recibiendo tu sable y tu... honor a que tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio. Gracias, Dios mío, por tanto. Le doy gracias a Dios. Haberte visto ayer fue la emoción más grande que yo siento o que he sentido en estos días. Cosas que me alegran el alma a mí de manera personal, ¿no? Por aquí hay muchas cosas más, ¿oíste? Mire, por aquí están sus cartas, ¿no? Por aquí estaba leyendo ahorita parte de sus cartas, ¿no? Mira a mi coronel, a mi general Pompeyo, ¿eh? Míralo aquí, compañero, ¿eh? Jovencito, ¿eh? Míralo ahí. Por aquí está también, mira esta foto, ¿eh? Esta foto que está aquí. Mira, ya por aquí hay más fotos, mira. Míralo aquí, querido compañero. Ahí estaba, ¿eh? Ella estaba en esas montañas estudiando. Por aquí está él haciendo unas entrevistas, mira. Por aquí está, mira, míralo aquí. Ese señor que recibió, ese señor general que recibió el sable del Libertador y su sol de general. Justicia, padre. Justicia, mi padre amado. Estoy feliz. Repito, lloré de la emoción. Estas son las cosas que a mí me emocionan.
luchando en el silencio, estuvo por mucho tiempo. Aquí está él, mire, con los mapas y entrevistando, mire, recogiendo testimonios. Ahí está él y su lucha por el Esequibo. Y yo le decía a mi general izquierdo, ojalá, Dios mío, mi general Pompeyo, no se vaya, que Dios te dé larga vida, mi querido abuelo, como yo cariñosamente te digo, y veas recuperado el Esequibo. En este sexto momento, como dijo el presidente cuando habló de los seis momentos del Esequibo, que ya vamos a desarrollar parte de eso. Aquí está él otra vez. Ahí está. Y este es el libro. Este es el libro que yo utilizo cuando voy a hablar del Esequibo. Con documentos fehacientes, fechas. Por aquí le escriben. Fundadores de dos pueblos en las regiones fronterizas con Guayana Esequiba. Aquí está él con sus entrevistas. Ay, Dios mío, mi coronel, por aquí. Reseña fotográfica, todo lo escribió, todo lo reseñó, todo lo dejó para la posteridad. Todo, todo. Por aquí vamos a estar hablando más de él. Y algunas cartas y algunas cosas vamos a estar hablando hoy. De esa lucha. Patriotismo puro, auténtico. Puro y auténtico. Allá estaba. No había la ventaja que teníamos hoy quizás de las redes y los medios de comunicación y él grabando en la montaña, solo por allá. Solo en el Esequibo. Y mil técnicas y mil propuestas y mil cosas. Bueno, llegó el tiempo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mire, quiero, para comenzar el programa, antes de comenzar el programa, agradecer, por ahí vamos a ver unos videos de un querido compañero, ¿no? Saludos, Capitán Guevara, ¿no? Que tiene un hermoso local contribuyendo con el deporte, contribuyendo con la cultura allá en Guacara. Corazón de Siria Minimarque, el más completo y variado de la zona. Estamos ubicados en la organización Ciudad Alianza, cuarta etapa, Avenida Juana La Avanzada, específicamente al lado de la farmacia Génesis, Guacara, Estado Carabobo. Ofrecemos productos al mayor y al detal, víveres, aseo, higiene, charcutería, cosméticos, refrescos, productos nacionales. Bueno, este tipo de empresa, como Minimarque, ¿no? Corazón de Siria, por allá estaremos visitándote pronto, mi querido capitán. Por ahí vamos a ver algunos videos de ese emprendimiento del compañero, igual que los compañeros de Cuatro Maticas, que seguimos luchando. Tenemos parado las jornadas de cielo abierto, pido disculpas, pero bueno, nos hemos abocado todos a este tema del Esequibo. Así que compañero César Torres, compañero Juan Martínez, ¿no? Pido disculpas, pero ya vamos a retomar el tema de las jornadas a cielo abierto para seguir llevando la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Mire, veamos, tener la imagen de mi coronel Pompeyo recibiendo ayer su sable, por favor, la tenemos allí. El equipo de producción, la imagen, mi querido Sabiñón, y después ponemos el video de él. Mira, ahí está. Dios mío, qué alegría, mi coronel, mi general Pompeyo. Qué emoción. No, todavía vivo dándole gracias a Dios. A ver, viste. Y con qué humildad dijiste, estoy asombrado, tus únicas palabras, de cuántos ustedes han aprendido del Esequibo, y eso para mí es más que suficiente. Has involucrado a todo un país. Le has inculcado tu nacimiento y tu lucha no fue en vano. Querido padre Pompeyo, mi general. Decirte mi general, lo digo desde el alma, de un subalterno, de un discípulo, de uno de tus alumnos, mi general Pompeyo. Eres un señor general, con toda la extensión de la palabra. Orgulloso, heredero realmente de Bolívar. Veamos parte de una de sus entrevistas con el compañero en Venezolana Televisión con Dosier para recordar eso. Luchas, luchas. Tenemos el video. Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial.
donde quiera que se encuentren. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y si no me ven de pie con nuestra querida contaminada y única en contraplano o en el mapa, es que tenemos un invitado. Y el invitado de hoy no es un lugar común, decir que es muy especial. El resumen curricular me llevaría a la mitad del programa, pero trataré de hacerle justicia. Nombre: Pompeyo José Torrealba Rivero. Lugar de nacimiento: Barquisimeto, Estado Lara, 1946. Profesión: coronel del ejército venezolano, productor agropecuario, historiador y escritor. Graduado en la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1969. Promoción general en jefe: José Gregorio Monagas. Servicio: 30 años ininterrumpidos hasta 1999. Su especialidad: artillería y Estado Mayor. Tiene un currículum que, si empiezo a leerlo, se nos termina el programa, como les dije, pero además hizo interesantísimos... Bueno, una pequeña falla allí, ¿no? Pero bueno, era parte de su lucha, del tema del Esequibo. Y allí, como en muchos otros programas, defendió con fervor patrio el tema del Esequibo. Con fervor patrio. Vaya pasión la de mi general Pompeyo. Vaya pasión. Vaya pasión. ¿Eh? Por aquí está, mire, parte de su lucha. Muestra aquí, compañero, mire. Ahí está mi coronel Pompeyo, mi general Pompeyo. Ahí está. Ahí está. Dios mío, mire, aquí está. ¿Eh? El acercamiento, la vivencia. ¿Eh? Ahí está, estudios directos, navegando, recorriendo esa montaña y se enamoró. ¿Eh? Y ese amor hoy, hecho legado, hecho fuerza. Por cierto, por allí presentamos también un hermoso video, ¿verdad? Pero yo digo por aquí chusmita y la gente, nadie sabe quién es chusmita. ¿Ah? Contesta contigo, Simón. Yo le digo, mira, ponme el video de chusmita. Entonces... la gente no recuerda a chusmita. Bueno, yo lo recuerdo. Ah, un programa bien hermoso. Se llama Contesta. Ese programa se llamaba Contesta con Tío Simón. Y chusmita ahí hacía preguntas. Bueno, resulta que chusmita, es para que vean que nosotros tenemos años luchando con esto. Años. Años. Y llegó, diría el comandante presidente Nicolás Maduro, el sexto momento. Veamos a chusmita, recordemos eso. ¿Lo tienen? Escúchame, tío Simón, es una pregunta sana. ¿Cuántos kilómetros tiene la tierra venezolana? Esa pregunta, chusmita, es un serio compromiso, pero yo te la contesto, porque para eso he venido. Yo sé que tenía bastante, pero muchas se ha perdido. Una forma a los convenios, otras se las han cogido, pero yo tengo esperanza y no me siento afligido, porque yo soy de los hombres que no se dan por vencidos. Queda 1 millón de kilómetros, cuadrados y bien medidos, pero va a tener más de esto cuando tenga el Esequibo. Pero va a tener más de eso cuando tenga el Esequibo. Ah, son 159.500 kilómetros cuadrados de territorio que nos pertenecen por la razón, por la justicia y por la historia. Y por la historia, ¿no? Ayer, repito, en esa locución, en ese sentimiento de unidad, porque no se trata de color político, de ideología, se trata de una unidad nacional. Por eso el tema del referendo consultivo, ¿no? Para reafirmar y para que todo, de alguna manera, todo el pueblo venezolano se involucre en esta tarea histórica. Eso de alguna manera, ¿no? Nos obliga a leer, a estudiar, a saber. De alguna manera, hoy se cumple también esa profecía de, o esa gran preocupación que tenía el gran poeta Andrés Eloy Blanco cuando decía: es hora de que los venezolanos sepan dónde comienza y dónde termina el territorio venezolano. Primero el suelo sagrado antes que todo. Y además, que hay que decirlo, forma parte de nuestro origen, lo decía yo. Nuestros indios caribes que estaban en esa zona, hacia la zona del Atlántico, forma parte de lo que somos como venezolanos. De nuestro origen, de nuestra formación, ahí estábamos, ¿eh? Cuando llegaron los colonos españoles
y colonizaron, y que como todos sabemos en 1494, como establece el primer momento, que ya vamos a verlo, ¿no?, se firma el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal y se fijan los límites. Así lo dice Walter Raleigh, uno de los piratas, que dice que cuando venían entrando hacia el Esequibo ahí estaban los españoles y por lo tanto no seguimos explorando, nos regresamos. Es decir, más de 145 documentos que así lo reafirman. Es un tema que al final para nosotros, pero bueno, apegado a la diplomacia de la paz, nos apegamos al convenio de Ginebra, pero es un tema que si nos vamos a la chiquita, como dicen en términos coloquial, muy venezolanos, no tiene discusión. Es nuestro, ahí están los documentos, sin embargo nosotros hemos venido aceptando todo, apegado a la paz, apegado a los convenios, a los tratados, al respeto al derecho internacional, a las normas. Lo que si no aceptamos es el Tratado de París, que quedó demostrado como nulo e írrito. Es un tema trillado, pero que lo vamos a seguir trillando. Con nuestra verdad, pues, con nuestra verdad histórica, patriótica. Como el huracán, aquí está mi coronel, me dijo, me prestó su taza hoy, mira, muestra el huracán de los comunicadores. El huracán que sale en defensa de nuestro objetivo. ¿Qué tal? Me traje la taza de mi coronel Carlos José Patiño, el huracán. El huracán de los comunicadores, apasionado por lo que hace. Felicitaciones, mi coronel, sobre todo por ese gran corazón humanista. Que Dios le siga bendiciendo en estas luchas, por lo que amamos, por lo que somos, con mucha objetividad, con mucha sensibilidad humana, que es lo que no debemos perder jamás, la sensibilidad por el otro. Por el otro, la sensibilidad de cómo está el otro. Sentirlo como nuestro, las angustias del otro. Por eso Bolívar iba dando el ejemplo cuando subió al páramo de Pisba, dice que comía con los llaneros, dormía con ellos, vestía como ellos, los ayudaba a cargar la mula. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Convence, pero el ejemplo arrastra. Tenemos un video por allí, muy hermoso, poco sarcástico, pero hermoso al mismo tiempo, sobre el Esequibo. A mí me gustó mucho y quiero compartirlo con todos ustedes. ¿Tienen el video? No el de Siria, no me ponga el de corazón de Siria todavía. ¿O tienes el de corazón de Siria y nos vamos a la pausa? El de Minimarque, ¿lo tiene? ¿Ah? Ah, ponme el de corazón de Siria, verifica ahí. De Minimarque, para ver, el del compañero. Y vamos a la pausa, pues. En corazón de Siria disponemos de charcutería al mejor precio. Puedes venir y obtener el mejor queso de tu preferencia. Amarillo, mozzarella, paisa y queso blanco. Salchichas de la mejor marca, jamón de buena calidad. Y una exquisita mortadela. Ven y aprovecha de todas las promociones que tenemos en la charcutería. No te lo puedes perder. Ahí está el emprendimiento que vamos a visitar próximamente este fin de semana, si Dios quiere. Mire, vamos a una pausa y al regreso vamos a ver un video bien hermoso que trata del Esequibo por allí, ¿no? Que cómo han hecho material del Esequibo, cómo Venezuela se ha involucrado en este tema. Qué hermoso de verdad. Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana para seguir hablando de este gran legado y de este gran hombre hoy. Yo hoy, honor a quien honor merece. Mi coronel Pompeyo, que habéis visto tu libro por muchos lados por allí. Vamos a una pausa y regresamos. A un siglo del despojo. Te pregunto, lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón?
rato en el puente. Miren, por aquí está, bueno, mire, todos los escritos que él hacía, ¿no? Agenda. Mira esta agenda. Mira esto, compadre. Velo aquí, mi querido camarógrafo. Agenda. Reunión efectuada el día 9, ¿se ve allí? 4 de 1986, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Fundación de Niños, ejecutar reuniones los días martes, todo esto con el tema del Esequibo, ¿no? Y la fundación que se llamó Fundación al Rescate, Movimiento Nacional al Rescate del Esequibo, de los del Esequibano y del Esequibo, se llamaba la fundación. Y por aquí le entregaron este reconocimiento a mi general, véelo allí, yo lo voy a leer, esto que está aquí es un reconocimiento, un certificado, que le entregaron el Movimiento Nacional del Rescate por nuestro Esequibo. Dice, ¿ve? El ciudadano coronel Pompeyo José Torrialba Rivero, número de cédula, está su número de cédula, coordinador nacional del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y del Esequibo, fundador de la ciudad Puerto Esequibel, por el presente certifica que el ciudadano participó en los actos conmemorativos del segundo aniversario de la fundación de la ciudad Puerto Esequibel, durante los cuales se inauguró la Plaza de los Símbolos y se develó el busto del libertador Simón Bolívar, donde se fundó la Plaza Bolívar. Certificación que se expide en la ciudad de Puerto Esequibel a los 16 días del mes de agosto, en el mes de agosto del 2003, Pompeyo Rivero, coronel ejército. Un certificado que le entregan allí a mi coronel Pompeyo. Y aquí está lo de Walter Ray. Esto es un libro muy, pero muy, muy, muy completo. Muy, muy completo. ¿No? Muy completo. Mire, por ahí está un video, un TikTok que yo vi que me gustó mucho. Si lo tenemos listo para compartirlo con nuestros televidentes, por favor, me avisan, el equipo de producción. Sí, por favor. Eduardo Galeano decía que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás por lo que fue y contra lo que fue, anunciando lo que será. Desde la época de la independencia de Venezuela, la Guayana Esequiba ha sido un territorio en disputa. Y este mapa es la prueba. Ese mapa es el mapa de la Gran Colombia en 1819, un territorio que comprendía lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, además de la Guayana Esequiba. Y hablando de independencia, ¿sabían que esta lucha también es anticolonialista y antiimperialista? La controversia sobre el Esequibo la generó Gran Bretaña, la gran potencia imperial del siglo XIX, contra un joven país llamado Venezuela. Los británicos se negaron a negociar directamente con los venezolanos, alteraron los mapas, invadieron nuestro territorio, impusieron con amenaza las reglas del juego. Y ya, para 1899, sale la sentencia en la que arrebatan a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados del Esequibo, con el laudo arbitral de París. Decisión que surge por un tribunal muy parcial, en el que Gran Bretaña tenía dos representantes y Venezuela tenía dos representantes. Uno que debía poner el presidente de Venezuela y otro designado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, ¿adivinen qué? Gran Bretaña se negó a que el presidente de Venezuela designara un representante. ¿Por qué? Porque había una crisis social y política en el país. Así que los dos representantes de Venezuela fueron designados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya va. Pero aquí hay algo que no me cuadra, absolutamente nada cuadra. Por eso, durante gran parte del siglo XX, diferentes representantes del gobierno venezolano insistieron en la invalidez del laudo arbitral. Y fue solo hasta 1966 que se logró el Acuerdo de Ginebra, donde se establecía una comisión mixta con igualdad de condiciones para resolver esta disputa territorial por forma pacífica. Ahora bien, ¿cuáles son las posiciones de defensa de cada país? Mientras que Venezuela defiende el Acuerdo de Ginebra, la razón histórica y la solución bilateral, Guyana defiende un laudo arbitral de París por razones obvias. Hoy en Estados Unidos y los organismos internacionales influenciados por este país denuncian que en Venezuela existe una crisis social y política. ¿Esta historia por casualidad se repite? El gobierno de los Estados Unidos tiene una importante relación comercial con Guyana, situación que ha dejado muy en claro el secretario de gobierno de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Guyana ha sido un partner muy fuerte para los Estados Unidos.
and also in many ways a global leader. Entre 2015 y 2016, la petrolera norteamericana ExxonMobil descubrió en este territorio en disputa importantes reservas petroleras, de los cuales actualmente Guyana está haciendo ilegalmente licitaciones de buques. El gobierno del Estado venezolano denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno de los Estados Unidos intenta crear una base militar sobre este territorio en disputa. Ante esto, el Estado venezolano, además de defender su posición, también ha decidido, escúchese bien, convocar a un referendo consultivo sobre el Esequibo, involucrando a toda la población venezolana. En resumen, hay evidencias históricas que respaldan la reclamación venezolana sobre esta región. Los documentos coloniales y mapas antiguos demuestran que el Esequibo siempre ha sido y seguirá siendo parte del territorio venezolano. Y entonces, si el mundo está como ahora está, patas arriba, ¿no habría que darlo vuelta para que pueda pararse sobre sus pies? Mire, que por cierto, por ahí está Surinam también, ¿no?, denunciando esta práctica de la República Cooperativa, del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de apoderarse de este territorio. Le están quitando buena parte del territorio a Surinam. ¿Eh? Y alertan a los venezolanos. Dicen, cuidado con el gobierno actual. ¿Eh? Que además, como lo dijo mi comandante Chávez, que además, como lo ha dicho mi general Pompeyo, lo ha dicho nuestro comandante presidente, nosotros le estamos quitando ni un milímetro a la República Cooperativa de Guyana. Ellos van a estar allí, van a ser nuestros vecinos por siempre. O sea, el llamado es a que nos peguemos al convenio de Ginebra y resolvamos esto por las vías pacíficas diplomáticas. ¿Eh? Ayer se vivieron 6 puntos históricos. ¿Tenemos imágenes de esos 6 puntos históricos? Por favor. Ahí están los 6 momentos históricos de lo que habló el comandante presidente Nicolás Maduro el día de ayer en esa extraordinaria locución, ¿no? El primer momento, 1492, 1840, a lo que llamó la formación del territorio del periodo colonial de independencia. Un segundo momento, que lo definió entre 1840 y 1899, como la agresión imperial y el despojo y fraude arbitral. Un tercer momento, de 1990 a 1966, de la diplomacia imperial y las cañoneras de denuncia del fraude, el despertar de la conciencia y del Acuerdo de Ginebra. Un cuarto momento, 1966-2015, Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes. Un quinto momento, 2015-2023, la conspiración contra Venezuela y a lo que él llama un sexto momento, que significa el referendo consultivo en adelante. Son los 6 momentos. Pero además, tenemos por allí una imagen hermosísima de lo que significa los 3 puntos importantes del Acuerdo de Ginebra. ¿Lo tienes allí, querido compañero? Ahí están. Los 3 puntos más importantes del Acuerdo de Ginebra. Los 3 puntos más importantes del Acuerdo de Ginebra, ¿no? Dentro de esos 3 puntos tenemos, ¿no?, los 3 puntos más importantes del Acuerdo de Ginebra de 1966. Uno, establece que el laudo arbitral sobre el Esequibo de 1899 es fraudulento, así quedó comprobado, demostrado, y por eso nos fuimos al Acuerdo de Ginebra, único documento válido, repetimos hasta el cansancio, para resolver la controversia del territorio Esequibo. Dos, obliga a Guyana a dialogar amistosamente con Venezuela sobre la controversia. Y tres, ¿no?, impide la explotación de recursos naturales en el Esequibo. Y Guyana ha traicionado su palabra y viola lo firmado en ese acuerdo. ¿Cuándo concede concesiones? Está violando el acuerdo. El gobierno de la República Cooperativa de Guyana, respetamos su territorio y hacemos un llamado desde la humildad, ¿verdad? El primer reclamo lo hizo Bolívar además. Basta revisar la historia conocida, documentada, refrenada,
no hay discusión alguna. Y este 3 de diciembre, por su pueblo, el pueblo va a empoderarse del conocimiento, el territorio. Hay una campaña desplegada que yo aplaudo, porque además nos invita a la unidad nacional, la tan anhelada. Por eso es que yo decía recientemente que a veces las cosas pasan por algo. Y lo que está aconteciendo era necesario, necesario para despertar esa conciencia nacional, ese sentimiento nacional, por lo que es nuestro, por la razón, por la justicia, por la historia. Y pido a Dios, repito, le dé mucha vida y salud a mi general, Pompeyo. Ayer en ese honor fue lo más hermoso que yo haya visto en estos últimos tiempos. Y a quien le pido a Dios le dé mucha salud. Agradezco también todo el apoyo de mi general Izquierdo Torro, a mi coronel, a mi general Pompeyo, repito, a mi general Pompeyo. Que aquí está su carta, mire, esta carta él la envía. No, querido compañero, rapidito aquí, mire. Coronel Pompeyo Torrealba, coronel ejército Pompeyo Torrealba. Para Hugo Rafael Chávez Fría, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Y aquí le envía la carta firmada por él. Y al final, aquí firma, ¿no? Pompeyo Torrealba, coronel ejército, su número de cédula, asesor internacional del canciller, que para ese entonces era nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Por eso es que mi comandante presidente Nicolás Maduro Moro ayer le decía, maestro. Por eso, porque desde que estaba en la Cancillería, mi coronel Pompeyo, junto al entonces canciller, presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela, le decía maestro porque le enseñó todo el tema y la importancia, y por eso lo vimos ayer exponiendo con esa claridad sobre todo el conflicto territorial. Lo conoce, no desde estos días, lo conoce desde que era canciller de la República Bolivariana de Venezuela, se empapó de todos estos temas, nada más y nada menos que con un gran maestro, mi coronel Pompeyo Torrealba. Pompeyo Torrealba, mi general, hoy general de la República, para la honra y para la gloria de Dios. Nosotros seguiremos empoderando al pueblo de todos estos temas, con nuestros hijos, con nuestra familia, y yo que tengo el honor de tener este libro, pues. Tengo el honor, gracias, mi abuelo, mi general de brigada, Pompeyo Torrealba. Gracias, mi querido abuelo. Y como tú has dicho, para que me convierta en un multiplicador de la defensa del río Esequibo. Las apetencias imperiales. Aquí en este documento, Inglaterra le propone a Estados Unidos repartirse el territorio venezolano en dos partes. En este documento, el reparto del territorio de Venezuela. Así que seguimos desplegados, como lo ha ordenado el comandante presidente, desplegado en esta campaña, por seguir empoderando a nuestro pueblo. Y que el día 3 de diciembre vaya con toda la conciencia. Vamos rapidito con el último mensaje de Minimarque y nos despedimos con un video musical. Tenemos ahí Minimarque, Minimarque, corazón de Siria. ¿Quieres compartir con tu familia, amigos o con tu ex y no sabes qué comprar? Aquí en Corazón de Siria tenemos lo ideal para ese compartir. Te traemos esta paella congelada, súper sencilla de preparar, de solo calentar y servir. Además, te traemos esta exquisita punta trasera para deleitar el paladar de tus invitados. También lo puedes acompañar con unas deliciosas costillas de cerdo bañadas en barbecue. Y no se te puede olvidar la bebida. Llévate una refrescante Coca-Cola de 2 litros bien fría. Aquí tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Ubícanos en Ciudad Alianza, justamente al lado de la farmacia. Corazón de Siria, por allá estaremos, querido compañero, el día sábado, si Dios nos los permite, ¿no? Seguimos nosotros con esta lucha por lo que es nuestro, por la razón, por la historia. Seguimos llamando a todo el pueblo venezolano a involucrarse, a participar, por lo que es nuestro, y que definitivamente, así lo creo, Dios mío, y así te lo pido, recuperemos y lleguemos a una solución, además, pacífica, apegado al convenio de Ginebra, la solución de este conflicto territorial, y podamos nosotros de una vez y definitivamente recuperar lo que es nuestro por la razón, por la justicia y por la historia, por la historia. Y hablando de ese sentimiento nacional,
de ese sentimiento venezolano, quiero despedirme entonces con Miguelito Díez. Es mi tierra, pues. Esta es mi tierra. Así como el Esequibo es mi tierra, esta es mi tierra. Toda, toda, toda con el Esequibo, como lo dijo tío Simón a Chusmita, pues. ¿Ah? Nos despedimos. Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito, donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos y el joropo con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito, de gente amable y sencilla ya las pruebas me remito. Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto, es que por donde las busquen cumplen con los requisitos. La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito, la arepa y la carne para y el sancocho de curito. Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito que mi patria Venezuela es el país más bonito. Le puso monte y sabana, desierto, nieve y pradera, y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega. Quien no conozca mi patria, yo lo invito a conocerla, que quede maravillado del tobogán de la selva.